¿Quiere venir, por favor? Buenos días, don Abel. ¿Cómo está? Bien, Gonzalito, gracias. ¿Si quiere tomar un café con nosotros? Claro, claro. Están mis hermanos en el despacho. Pásale, por favor, don Abel. Gracias. Silvia, comunícame con Tome asiento. Mendoza. Sí, ya le hablé. Le dejé ver que ahorita te va a hablar. Isidro. ¿Cómo está, don Abel? Qué gusto verlo. ¿Cómo ha estado? Mal, 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 Isidro. ¿Cómo quieres que esté con esto de tu padre? Bueno, don Abel, son cosas que pasan. Hay que conformarse. ¿Qué quiere usted? Nosotros también la hemos pasado muy mal. Mire, don Abel, lo hemos mandado llamar porque queremos cambiarle la imagen a esta tienda. Queremos hacer una entrada aquí y poner un restaurante y un centro nocturno. Y queremos la opinión de usted. Qué curioso, Gonzalo. Tu papá y yo comentamos sobre esta idea. Si abrimos más la entrada, siendo este un sitio turístico... Don Abel. Las agencias de viajes... Don Abel. Don Abel. Sí. Usted sabe cuánto lo queremos. Prácticamente nos vio nacer a los tres. Usted no solo fue el hombre de confianza de papá, sino su mejor amigo. 42 años de trabajar en este bazar se dicen pronto, ¿verdad? Gonzalo, sería mejor que hablaras claro con él. ¿Qué quieres decir? Es decir, don Abel, esto cambia de giro. Será una galería de arte, con cafetería, bar, pista para bailar. Y como dice mi hermano, tenemos que cambiar la imagen. Pues usted... Dile que ya no necesitamos de sus servicios. Más bien que consideramos que ya merece descansar, don Abel. Vivir tranquilo, hacer lo que le venga en gana, disfrutar de la vida. Pero no vaya a pensar que somos desagradecidos. Mire, don Abel, el reloj de papá, su gran orgullo, y usted lo sabe. Ahí están las campanitas que regularon todos sus actos. Es suyo, don Abel. Gracias, Gonzalo. Es una joya de relojería. Bueno, no solamente será ese reloj, don Abel. También habrá unos centavitos. Es cosa de que usted firme estos papeles. Son trámites, usted sabe. Y aquí tiene su cheque. 1,000 pesos por año y 8,000 por las vacaciones que nunca tomó. 50,000 del Águila, don Abel. ¿Cómo la ve? Bien, joven Isidro, si tú lo consideras justo. Bueno, es algo que hicimos de común acuerdo los tres. Si usted desea firmar aquí, don Abel. Gracias, don Abel. Bueno, don Abel, cuando usted quiera traernos los papeles para entregar la tienda. ¿Su café, don Abel? No, no, gracias, hijita, no. Y... bueno, pues... con permiso. ¿Lo acompaño, don Abel? No, hijo, no. No, gracias. Sí, dígame. Ah, arquitecto, por favor. Necesito hablar con usted para cambiar algunos planes. Abel, nos hubieras avisado que ibas a venir. Hola, cuñado, ¿por qué no nos avisaste que venías? No se me ocurrió. Con el gusto que nos da verte. Y será porque vengo muy de cuando en cuando. Pero nos divierte mucho que nos cuentes de tus antigüedades, porque parece que estás enamorado de ellas. No. Hola, tío. Mi amor,
Hola, tío, ¿cómo estás? Hola, amigo. Le estoy explicando a su tío que íbamos de salida para el cine. Pero él es de confianza, mamá, y no llegamos al cine. Sí, ya voy, ya voy. No quieres ir, pero es una de esas películas fuertes de las que no te gustan. No, 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 no. Yo únicamente vine a decirles que... Ya renuncié. Bravo, abuelito, ya era hora. Pero vámonos, te quedas en casa, ya sabes. Adela te puede dar de cenar. No, gracias, no, prefiero regresar al departamento. Fidias me está esperando. Me lo saludas, tío. Apúrate, mamá. Dios, tío. Sí, ya voy. Dios. A ver qué día me enseñas tus monedas. Claro. Y no dejes de caernos de vez en cuando, ahora que estás de flojo. Me da mucha pena, abuelito, pero ya estaba planeado. Apúrate, no llegamos. Y adelante para sacar el coche. A ver qué noche de estas nos vamos de juerga para celebrar tu renuncia. Bueno, ya la decidieron a qué cine nos vamos. ¿Por tu liberación? Pues mira, Félix, más bien no fue mi decisión, sino que me corrieron. ¿Se corrieron? Pero si quieren de verdad una buena indemnización. 50 mil pesos. Los voy a demandar. No. Ah, ¿cómo no? Más de 40 años de servicio para que tengan... No. ¿Los voy a demandar? No, por la memoria de don Gonzalo. Pero ese viejo jabaro está muerto y siempre te explotó. Siempre me dio su afecto, me dio su confianza. Eso es muy barato de dar, Abel. Bueno, pues para mí valió mucho más que el dinero, más que... Ah, sí, vale más que el dinero. ¿Y de qué vas a vivir ahora que se te acabe la limosna esa que te dieron? Ah, pues yo tengo mis ahorritos y aparte de mis cosas y puedo trabajar. A tu edad. Otra vez con los años. ¿Y qué? ¿Acaso soy un inválido o qué? Pues más valía que lo fueras, fíjate. Hay centros de rehabilitación, instituciones de caridad, lugares donde puedes ir. Oye, pues mira, qué optimista eres, ¿no? No, realista, cuñado, realista. En fin, tú sabes, yo tengo algunas amistades en el gobierno. Te voy a conseguir una chamba. Una chamba de aviador. No. Que cobres por no hacer nada. No, no, Félix, tú sabes que yo no soy de esos, ¿no? Por eso te va como te va. Eres más anticuado que tus antigüedades. Bueno, pues, tú dirás cómo puedo ayudarte. Pues con un buen trabajo, aquí, empezar otra vez. ¿Aquí un buen trabajo? ¿En un bufete de abogados? Por Dios, Abel. Bueno, pues déjame ver quién nos puede ayudar. Aquí está este señor. Señorita, comuníqueme con don Luis Esparza, por favor. Sí. Este señor algo tiene que ver con museos y esas cosas. Te voy a dar una tarjeta mía a reserva que yo le hable por teléfono hoy mismo. Gracias, Félix. Gracias. El portador de la presente es mi hermano político, el señor Abel Sosa. Lo que pueda hacer por él, te lo agradeceré como si lo hicieras por mí. Con un fuerte abrazo, Félix Braniff. Oh. Gracias, Félix. Yo sabía que podía confiar en ti. Bueno, pues no se hable más del asunto. En cuanto regrese tu hermana, le voy a decir que te llame por teléfono, nos ponemos de acuerdo y a ver qué noche estas te vas a cenar a la casa. Ya sabes cómo te queremos, Abel. Lo sé, Félix. Y si no lo hubiera sabido, hoy me has dado una prueba. ¿En qué quedamos, eh? Bueno, gracias. Hasta luego. ¿Sí? Sí, pásenmela, por favor. Luisote, ¿cómo estás, mi hermano? Aquí dándote una molestia. Mira, va a ir a verte por ahí un pariente mío, con respecto a una chamba. Es un experto en antigüedades y museos. ¿No se puede? Bueno, no, claro, no te sientas comprometido, hermano. No, de ninguna manera, no, de veras, por favor, hombre. Cuando tú tengas un problema como este, me lo mandas y yo me lo saco. Dale largas. Ok. Pues la familia y esas cosas, ¿no? Oye, Luisote, a ver qué día de esto nos ponemos de acuerdo para irnos a echar una copa. Hoy estoy de soltero. Sí. Correcto. Chao, Luisote. Un abrazo. Viejo y solo. Viejo.
estaré tan viejo como para pasar el resto de mi vida en la banca de un jardín. No. No, yo puedo hacer muchas cosas todavía. Yo puedo empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Nada menos. Para que sea usted feliz, oiga usted, para que salga de pobre. En la noche a la mañana se aprende esta vacilada. Oiga usted, hoy la traigo rebajada, 60 pesos con todo y sus instructivos. Mire usted, pero se la voy a entregar gratis, o yo usted bien se la voy a entregar gratis. Si no le adivino nada menos ni nada más que la carta que usted elija. Usted, caballero, que tiene cara de gente decente, tome usted una carta si es tan amable. Oiga usted, mira, véala, apréndasela, grábesela, memorícela. Ya la vieron todos ustedes, ahora hágame el favor de meterla en el mazo donde usted quiera. Ya que la encontró, mire usted, se la voy a dar y hágame el otro favor, barájela. Oiga usted, este truco yo lo hice en Las Vegas, se pararon y me aplaudieron nada menos. Antes que todo, mientras baraje el caballero, le voy a decir nada menos ni nada más las tres desgracias que sufre el país. Mire usted, la uva, la eva y el IVA. Muchas gracias, caballero, ahora la vamos a cortar otra vez. A ver, mira, la tercera carta que yo saque va a ser la del caballero. Dice una que no es, dos que tampoco, y la tercera que es la vencida, ¿es o no es? Bueno, pues acaba usted de ganar un premio. Oiga, usted le voy a entregar su vaso de barajas por 66 pesos con todo y el no, IVA. No, aproveche gracias. Ahorita que está de rebaja, oiga usted, mire, 66 pesos. Muchas oiga, gracias. Usted sea inteligente, caballero, para que apantallen las fiestas, para que salga usted de pobre. Mire usted, el caballero sí fue inteligente. Nada menos ni nada más, decía yo, aquí el caballero me entrega 70 pesos. Me va usted a disculpar que no tenga yo cambio, caballero, y le hago usted entrega de un par de boletos del metro. Muchas gracias, caballero, usted sí fue inteligente. Oiga usted, ahora, ¿quién dijo yo? Mire usted, ahora la voy a rebajar nada menos que a 40 pesos, caballeros. 40 pesos para que se anime. Adelante, caballero, mire usted que tiene cara de norteamericano. Le voy a hacer un truco, mire. Mire usted, si usted se sabe las cartas, le voy a mostrar nada menos que esta carta. ¿Usted sabe cuál es? ¡Pásele, marchante, pásele! ¡La última moda! ¡Las más novedosas novedades nuevas, pásele! Aquí se visten las estrellas más famosas del cine mexicano. Pase que por ver no se cobra. Pásele, marchante. Calidad y precio es nuestro lema. Adelante, caballero. Aquí tenemos el regalo para su esposa, para su hijita, para su nietecita. Vestidos, vestiditos, vestidotes, pase usted. ¿Cómo es su esposa, caballero? Alta, delgadita, gordita, chaparrita, cuerpo de uva. Para todos los gustos, para todos los bolsillos. Sedas, terciopelos, mezclilla. Está bonito el modelito, ¿verdad? Firme. Tenemos todas las tallas y todos los colores, señorita. ¿Eh? Y allá adentro, tenemos lo mejor de lo mejor. ¿Eh? Fayuca importada directamente de París, Nueva York y Las Vegas. Modelitos preciosos como este. Y si yo te los pruebo, te los regalo. Majadero. Ay. ¡Qué carácter! Algunas se enoja, pero otras caen. ¿Usted qué, caballero, no se anima? Óigame, ¿qué pasó? No, me refiero para su esposa. No tengo esposa. Uy, pues qué bendición del cielo. ¿Entonces por capricho? No. ¡Por capricho! Mire, tengo unos objetos que sirven mejor que un chupamirto. No, perdóneme, no quiero comprar nada. Quería preguntarle, tengo hambre, ¿dónde habrá algún sitio para comer? Cualquier cosa. No, pues cualquier cosa, donde usted quiera. Ahora que pues, a usted se ve que sí le gusta comer bien, ¿verdad? No hay como la lancha de oro, aquí a 11 pasos. ¿Allá adelante? Hey, aquí adelante. Muchas gracias. Ándale. Pase, pase, señorita, pase adelante. Pruébese sin ningún compromiso la ropita. Pase. Salen dos de garnitas con cebolla. Viene rápido, doña Lancha. ¿Estas para llevar de quién son? Órale. Ay, mano, pues es que no hay hielo, ¿no ves que están de huelga, mijito? Dos de pierna y dos de pulpo, por favor. Salen las de pierna y pulpo. Dos de pierna y pulpo. No hay jamaica, solo tepache. ¿Quieres? Sí, dos tepaches para el señor.
La de pierna con todo. Pues quítale el chile, hombre. ¿Qué pasó con las tortas que me voy a llevar, doña Linda? No se enojona, le va a dar un infarto. Doña Solita, ¿cómo le va? Ahorita le hago su especial, pásele. ¿De qué la va a querer, joven? ¿De algo especial, jovenazo? Un sándwich de jamón. ¿Cómo sándwich? ¿Qué no está usted viendo que aquí no se venden porquerías? Esto es una tortería de alta catego, hombre. Ese señor llegó después. Ya lo sé. Bueno, entonces, los atiendo a todos. Entonces, una torta de jamón, por favor. Y no se preocupe, yo puedo esperar. Faltaba más, caballero. Clientes como usted no tenemos todos los días. Siéntese, ahorita lo atendemos. Órale, chilacas, déjale el asiento al señor. ¿Pero por qué? Ese es mi lugar. No, señor. No proteste si deja. El hombre. Yo estoy bien aquí. Hombre, siéntese, hombre, siéntese. No hay bronca. Ándale, es educadito, levántese. Ahorita le voy a hacer su especial para que se le abra el apetito y para que vaya aprendiendo a comer como cristiano. ¿Qué pasó con mi torta de huevo? Dale la de jamón y chorizo. Aquí está la torta de huevo. Ah, gracias. ¿Y qué pasó con el tormento? Oye, mijo, tengo un par de tortitas para esta noche. ¿Veré? ¿Las llevamos a danzar al califa? Rita, la torta del joven. No, pues cámaras son decentes. ¿Decentes? Son de las que sacas del Bombay. Ando refrío, mano. Muchas gracias. Ando más frío que las tenazas de un hielero, fíjate. ¿Y eso? Tampoco no supiste que me agarró la tira en la mañana, mano. Me bajaron con toda la merca, fíjate. Me fijó, ya sabes que mientras yo te viva, nada te ha de faltar. Pero si tú siempre andas de pipi guante y de calzón una tirita, ¿a poco traes feria? Ya sábanas, paquetecito. ¿Qué pasó con las cheves, Rita? Ya sabe que no hay. Pues dos ideales. ¿Eh? Oh, cámara, hijo, ya lo hicimos. Claro que lo hicimos, hijo. Vaya lancha. ¿Cuánto le debo, señorita? Son 15 pesos, caballero. Pero no sea usted tan... ¿Cuánto tiene? Gracias por la propina. Oiga usted, mire, todos los magos le aparecen una paloma, pero nada, 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 fíjese que yo le voy a aparecer una gavilán, para que no sepan si es gavilán o paloma. Quiero que pongan mucho cuidado, ahí les va. Pobre tonto, ingenuo charlatán. Ahí está la palomita, mire nada más, qué bonito. Mira, joven, perdone, no me sale. ¿No le sale qué? Digo, leí las instrucciones, pero no... Pues no es enchil la mesta gorda. Tiene usted que tener constancia y sobre todo disciplina. ¿Y cuánto tiempo? Bueno, pues yo 2-3 años. Pues yo empecé cuando era chavito. Porque yo fui boxeador, ¿sabe? Pues aquí me conocen todos, ¿verdad? Campeón amateur, ¿eh? Hasta llegué al Coliseo. ¡Bum, bum, bum, bum! Ya veaba yo como pistón, por eso lo del nombrecito. Pero luego don Luis Espota se enteró de que no sabía leer ni escribir y pues me suspendió. Y luego cuando ya aprendí, pues ya estaba yo en esta onda. Y pues aquí recibí uno menos cates. Nada más los de la vida, pero... Oiga, pues si le interesa este cotorreo, pues yo le puedo dar unas clases especiales. Mire, yo por centavos, lo que sea. ¿Mm? Lo que sea. Ay, ay, ya mal pensada, Lana. No, lo que sea, pero de esto. ¿No? Ah, mire, tal vez sí me pueda ayudar. ¿No? Yo vine aquí buscando un local comercial, no muy caro, pequeño, para un negocio. Pues ya estuvas, hombre, pues si cayó con el corredor de bienes y raíces de aquí de la lagunilla. Mire, aquí a la otra cuadra. Bueno, pues ¿por qué no vamos? Bueno, si no es mucha molestia. Ah, pues qué molestia va a ser. Nada más que sí le entra con su lana, ¿no? ¡Ese Guanajuas! ¿Qué pasó? Échale un ojito aquí a la industria, ¿no? Me voy de descanso aquí con el caballero. Pásale. Oiga, perdone, ¿y usted cómo se llama? Mande, el pistón para hacer. El mago de la lagunilla, pásale. Muy amable. Las blancas son de pierna, las amarillas de huevo, las rojas de carnitas, las verdes son de pulpo y las azules son de jamón y queso, ¿eh? Abusados. Son una de pulpo. Gracias. Qué ricas están sus tortas, doña Lancha. Ya la alcancé. Sí, le ayudo con sus tortas, mi portaaviones. Juega, pero me las acomoda luego, ¿eh? Porque, hijo, le parece que todos se vinieron como sin desayunar. Pero vamos a brindar, ¿sí? ¿Cómo? Ay, ahí está una persona con la que quería yo hablar. No, momentito. Usted no me va a despreciar. Por favor, brindemos. Mire, vamos a echar su chusadito, ¿no? Bueno.
tirantes, que no ves que tal curry es más pecado? Sí que es más sabroso. Entre más pecado es más sabroso, Rita. Es como el chile. Entre más picoso, más pica. Sosígate que nos está viendo mi jefa. No, así me rajo. Como digo, no sé quién. Temor a quien temor merece. Hasta vaya que me va a verme tu mamá con tu amigo, tu tía, hasta vaya. Pistoncito, ¿qué? Échame unas tortitas antes de que venga la sequía y el hambre. Bueno, pero ¿es qué? ¿Hacemos cooperativa y no te cargo el IVA? Ya vas, hijito, órale. Ya vas, échame una de pierna. Órale, órale. Una de pierna, anda, sal. ¿Puedo desearle suerte, don Abel? Un dispireto. Muchas gracias. Padre. No, ¿qué pasó? ¿Hasta el fondo? Salud, Piso. Mire, don Abel. Parecen náufragos. Muy bien. Bueno, don Abel, me retiro. Ah, quería darle las gracias por todas sus atenciones. Padre, estoy para servirlo. Padre, estoy para servir. Rita, ¿qué haces ahí, caramba? Nada, mamá, nada. Ándale, vaya por más tortas, que no vayan a decir que no es hambrienta. Mira, ya se acabaron. Ay, mamá, ¿hacer tortas ahorita? ¿Tan? ¿Pero qué tienes si ya está todo preparado? Bueno, para que veas que no soy floja. Rita, ahora que te ayude con las tortas, ¿me das mi premio, no, mi amor? ¿Cuál premio? Pues si ni siquiera me has ayudado. Sí, pero luego se te olvida, es que eres muy voluble. Allá, vámonos, tira el sol. Ándale, vámonos. Tómele. Vengo a brindar con usted, don Abel. Muchas gracias. Por el perdón de las ofensas, por el perdón de los pecados. ¿Y por qué le da la gana si le da, no? Pues sí, me da. Salud. Ándale, acomódalas. Dame mi premio, ¿no? ¿Cuál premio? Mi premio, mi amor, ya te ayudé a llenar todas las tortas en la caja. Bueno, ¿ya que viniste? Pues ayudarte, pero dame mi premio, mi torta especial, ¿sí? Un besito chiquito. Bueno, pero nada más uno. Sí, nada más, te lo prometo, ni las manos meto, mi amor. Bueno. ¿Ya probó una de mis tortas? No. A ver, una torta. Dame una torta para el vecino. Sota, Rita. ¡Rita! ¡Ándele! Nada más métase con las estacas y le rompo todo. ¡Hola! ¡Bueno, ya pique! ¡Que se nos está haciendo tarde! ¡Órale! ¡Ya, está bien! Sabrá Dios tú me quieres o me engañas, como no adivino, seguiré pensando que me quieres solamente a mí. No tengo derecho en realidad para dudar de ti y para no vivir feliz. Pero yo presiento que no estás conmigo, aunque estés aquí. Sabrá Dios. Ay, don Abelito, quiero hablar con usted. Pues dígame, estoy para servirme. Ay, es usted divino, don Abel. De veras. Favor, ¿usted me hace? Qué divino ni qué nada. Véngase, don Abel. Hombre, no le haga caso a la Charboles. No ve que es una vieja recorriente igual que yo. Usted es así como... pues como de otro mundo, ¿no? Usted necesita una más popis como usted. ¿Eso quiere decir que yo soy popis? Pues claro. Salud. Salud, don Abel. Mi corazón. Muchas gracias.
Le traigo otro trago, ¿no? Bueno, pues ya ha encarrerado el ratón. Esto sabe, está gente. Más respeto, joven. La señora es una dama. Todos los hombres debemos comportarnos como caballeros porque todas las señoras son unas damas. Fuera de aquí, fuera de mi casa, fuera. Don Abel. ¿Eh? Ah, gracias. ¿Con que yo soy una dama? Usted para mí es una dama en toda la extensión de la palabra. Salud. ¡Órale, las tortas! Échate esa de Álvaro Carrillo, hijo. ¿Cuál? La misma, la esa, para que veas cómo se canta, hijo. Pues... échatela en red. Está mal, es en do para ti. ¿Cómo en do? Ay, jicaracho, pues siempre la canto en re. A ver, en do. Do. Sale. Dame el do. Sabrá. Si quiere animar el tinto, se pierde. No, mi cara va a cantar. Si tú me quieres, tú me engañas. Mira, como no, ¿sabes a qué grados ha llegado esta pobrecita? A buscarme y a rogarme. Pero si yo la toco, la mato. La mato. Porque debe ser terrible tenerme y después perderme. No es feo, ¿verdad? Sí. Te digo... Pero yo presiento que no estás conmigo. ¿Sabes qué, Rita? Aunque estés aquí... Andes mal. Quítate esas ideas de la cabeza, de la sexualidad y de la virginidad y todo eso. Es un complejo, Rita. Relájate, verás. Relájate. Sus valores morales todos no están ahí. ¿Estás entendiendo? Aquí. Si no cortas tu cordón, el cordón ese de tu madre, no vas a poder disfrutar lo macho. ¿Sabes una cosa, Tirantes? ¿Qué? Si sigues tomando, me voy a ir a mi casa. Porque ya estás muy borracho y estás diciendo muchas idiotes. No, no me ofendas. Lo que pasa es que tú eres una complejada. ¡Ay, cállate, idiota! Soberbia. Uno no sabe. Me dará ver. ¿Sabe qué? Las chavas de la cuadra inventamos un vaso padrísimo. ¿Quieres que te lo haga? Fíjate cómo va. Va, déjame probar. Uno, dos, tres, hace pa, 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 pa. Pero sus intenciones con esta muchacha, ¿cuáles son? Sal. Son mis. Yo le quiero dar un porvenir a esta muchacha. Resto. Porque usted sabe que tengo un almacén, ¿no? Con mi almacén. Pero su madre. No, esa señora le pone mucho chile a las tortas. Es una bruja. Es una bruja. Su madre habla de moralidad. Y tiene un pasado. Y no habla el mismo. No, no, no se ponga así, Tirantes, no se ponga así. ¿Cómo no? No. Ay, sí, Dios, nunca ¿cómo más. Está usted, don Abel, tal de cruda? Ay, qué fatal, doña Lancha. Me siento así como escalofríos y como si la gente me persiguiera. Y muy mal, muy mal. Ya ve todo por hacerme simpático y por quererme hacer amigo de todos. Pero lo logró usted, don Abel. Viera qué primores de cosas dicen de usted. Bueno, decimos. Porque la verdad es que a mí eso de la dama me dejó turulado. Ah, sí.
Doña Lancha, tiene usted que pedirle una disculpa a todos de mi parte. Me porté como un... Se portó usted como un compañero, como un cuatito, como amigo lagunillero. Ay, 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 cómo me duele la cabeza. Y siento el estómago como si tuviera perros rabiosos. Pero eso le pasa al más pintado. Además, todos andamos igual. Y mire, aquí le traje un santo remedio, unos chilaquilitos bien picosos con unos frijolitos y una cheve bien helada. No debe ver nada, de verdad. Sí, pero pues si mire, hasta sudando está ahí, es lo mejor que hay para la cruda, ándele. Bueno. Órale. Bueno, si usted se empeña. Es usted muy buena, doña Lancha. Bueno, antes no nomás era, también estaba. Pero pues el tiempo no pasa en balde. ¿Ese es su perro? No, este es mi mejor amigo. Tengo 40 años con él. Que sea menos, don Abel. Un perro no vive tanto tiempo. Bueno, ya lo sé. Este es el hijo del hijo del primero. Es la cuarta reencarnación. Pero para mí, mi Fidias sigue siendo el mismo. Oiga, don Abel. ¿Y de mujeres? ¿Siempre lo he cruzado con hembras? No me refiero a eso. Yo hablaba de mujeres en su vida. Ah, tengo 3 hermanas y 2 sobrinas. Pero no de esas, don Abel, hombre, de su esposa, de su movida, no, o su no, amiga, no sé. Eso nada, nada. Pero sí le gustan, ¿verdad? Pero claro. Lo que pasa es que nunca he tenido mucho tiempo. ¿En tantos años? Primero tuve que cuidar de la casa, ayudar a mis hermanas a que se formaran, casarlas bien. Que por lo visto no lo consiguió, porque si no, no anduviera usted en estas movidas y en estos rumbos. No, las 3 están muy bien casadas, con hombres ricos. Lo que son es un par de... No, no, son buenas esposas, son buenas madres. Pero muy mendigas hermanas. Perdóneme, don Abel, pero pues... Es que por lo que se ve no se ocupan mucho de usted. Así es de canija la gente. Aunque no toda, ¿eh? Habemos sus excepciones. Si no, pues ¿para qué vivíamos? Doña Lancha, usted es una lancha con motor fuera de borda. Usted tiene que ser una mujer muy feliz. Pues procuro, don Abel, pero no se crea. Soy una mujer bastante sola, ¿viera? Es que nomás tengo a Rita. Ah, ¿sí? Como que anda queriendo hacer su vida aparte. Usted sabe cómo son. ¿Qué tiene, hombre? Va a pasar mi jefe y nos va a encontrar. No va a pasar. Allá. Mira, le dices a tu vieja que... Mira, mi hermano es ninguna vieja. Mejor ya, para, ahora ya. ¿Sí? Ya, tirante, me la va a armar de catarro, ya. El orangután. Ay, por favor. El orangután, el orangután. El orangután. Como tú que andas de coscolino con la primera que se te pone enfrente. Esas son puras habladas. Son puros chismes de, ay, coquetes que me andan coqueteando y luego se adornan que anda conmigo. Ay, ¿cuáles chismes? Si yo te he visto cómo las metes disque al probador. Bueno, es mi profesión, es mi chamba, mi amor. Ay, ¿sí la tuya o la de ellas? No, yo no apelo a nadie más que a usted. Usted es la única que vive en mi corazón. Pero también quiero que vivas en mi cuerpo. Bueno, ya, ¿no? No, pues entonces, ¿qué quieres? Pues ya lo sabes, que te cases. ¿Y para qué quieres un hombre casado? Casado conmigo, menso. Bodorrio, concurso y juez, y pues lo demás vendrá después. Ay, mi Rita, eso ya no se usa. Es pura burocracia y papeleo. Además, está visto que el matrimonio mata el amor. Lo llena de responsabilidades y de deberes. Mata lo fresco, lo sincero. Y yo quiero hacer las cosas con usted porque quiero, no porque debo. ¿A poco no? No, pues sí, pero... Es que yo estoy educada a la antigüita. Pues vamos a modernizarnos. Bueno, ya estuvo suave, ¿no? A lo que venimos, a mover el bote. Órale.
suave, ¿no? Pues es que luego no voy a poder ni dormir. Ah, pues tómate una píldora. Mejor tómatela tú, ¿no? ¡Órale, ya, ¿no? Bodorrio con cura y juez y lo demás vendrá después. Mejor después el bodorrio. ¡Sosiego! Le grito a mi mamá. ¡Mamá! Ya, ya, está bien, no es para tanto. ¿Ah, verdad? Shh. Bueno, mis tirantitos, sueña conmigo y yo contigo. Así no es pecado y pues se siente lo mismo. Hay unos vidrios, mis tirantitos. Hola. Hola. ¿Cómo está Josefina? Pues ya mejor, pero se vio rete grave la pobre. ¿Y para ver una moribunda te pusiste un vestido así? Qué bochilacas. Buenos días, don Abel, ¿cómo está? Otra vez, doña Lancha. Bueno, si le molesta, me voy. No, no, perdóneme, no quise decir eso. Pase, por favor, adelante. No, es que usted es tan amable conmigo y tantas atenciones que, francamente, no sé cómo corresponder. Llevamos un mes. Yo se porta a usted como si fuera mi madre. Ay, don Abel, tan vieja estoy. Perdóneme, doña Lancha, no quise decirlo con esa intención. No, es que es usted una mujer tan... ¿Cómo? A ver... Pues tan joven y... ¿Y? Tan guapa. Y tan llena de vida. No siga porque me lo voy a creer. Pues créaselo, porque todo es cierto. Oiga, le traje sus tortas. ¿Y sabe qué? Son de pulpo y de jaiba, porque mire, ya me lo fiché, que son de las que más le gusta. Lo que más me gusta es la cocinera. Ay, perdóneme, no lo dije con esa intención, no. Quise decir que usted es una mujer tan buena y con tan... ¿Y qué más? Con tan buen corazón. Bueno, eso sí. Pero un corazón muy solo. ¿Muy solito? Sí, y no me gusta. Pero no siempre ha estado muy solito, ¿no? Pues mire, cuando el papá de Rita murió, me volví a casar. Pero al poco tiempo enviudé de nuevo. Y pues, me aguanté unos 3 años. Pero me volví a casar y pues me salió reborracho y reincumplido. Y... De todas maneras lo quería. Pero un día se le ocurrió pegarle a Rita y pues ahí sí ya no. La verdad es que preferí divorciarme. Y pues hasta ahora... ¿Y usted nunca se ha enamorado? Sí, pero fue hace mucho tiempo. Cuénteme, ¿no? No. ¿Por qué? No. Pues yo ya le conté muchas cosas mías. No vale la pena. Bueno, fue hace mucho. Creo que... Sí, después de que murieron mis padres y apareció ella. Era muy bonita. Yo la quería mucho. Y creí que ella me quería mucho también. Pero, doña Lancha, yo nunca he sido muy bueno para los negocios ni para... Y un día, pues, llegó otro que le daba o le ofrecía más de lo que yo le podía dar y... Pero entonces, ¿no fue por falta de tiempo? Por falta de tiempo para olvidar. Porque hasta entonces me di cuenta de lo mucho que ella significaba para mí. Y desde entonces ya... Ya no volví a querer. ¿Entonces usted cree que ya no...? Oiga, pero mis tortas ya se le olvidaron. No, bueno, espero que no tengan mucho chile. No, esta vez no.
¿Qué pasó, don Abel? ¿Qué pasó, doña Lancha? ¿Qué hubo, pistón? Oiga, don Abel, se acaba de desocupar una vivienda aquí dentro de la privada. Yo hablé con el Pispireto y se la va a dejar bien barata. ¿Quiere verla? Si se anima, hasta le perdono la corta que allá me debe de... ¿Eh? Pues sí, puede ser que tenga razón, porque después de todo la caminata de mi casa hasta acá es muy larga todos los días. Y a Fidias, pues no lo dejan subir a los camiones. Y francamente, pues tomar taxi tampoco, ¿no? Ay, anímese, don Abel, ándele, ándele, vamos, ¿no? Órale, don Abel. Sí, sí, claro. Vamos a verla. Vente, después Fidias. De todo, aquí están todos mis amigos. Vamos. Abel, órale, pásale. Gracias, pistón. ¿De qué? Ay, don Abel, pero qué barbaridad, qué rápido se cambió usted, ¿eh? Bueno, es que los muchachos me ayudaron. Bueno, pues ya casi está listo. No será el Palacio de Versalles, pero ¿usted qué opina, doña Lancha? Que hay que bendecirlo, don Abel. No. Adiós, ¿por qué? Porque otra fiestecita como la de la vez pasada. No. No, mejor yo la invito a cenar aquí para inaugurarlo. ¿Así? Yo también cocino. Es otra de las cosas que enseña la soledad. Parece como de película, ¿verdad? A ver si le gusta. Está rete sabroso. Llevaba muchos años esperando una noche así. ¿También estaba solo? También lo estaba, pero ya no. Como yo tampoco. ¿Quiere sentarse? Permítame. ¿No quiere acercarse más a la mesa? Sí, quedé rete lejos, ¿verdad? Permítame. ¿Un poquito más? Ah, sí. La musiquita está rete suave, ¿verdad? También parece de película. La vida es una película. Nada más que no se repite, se vive una sola vez. Gracias a Dios, porque a mí, pues no me gustaría vivir otra vez la mía. Pero le gustaría vivir mejor lo que le falta, ¿no? ¿Haciendo mejores tortas? Usted hace las mejores tortas del mundo y los chilaquiles más picantes. Pero empiece. A ver si le agrada. Y espero que le guste. Uy, huele rete bien. Está delicioso. Justamente mi madre hacía ese platillo cuando yo era niño. Era el que más me gustaba. Sabe mejor que mis tortas, ¿eh? La comida depende de cuándo y con quién se coma. El platillo más exquisito puede saber a trapo en la soledad. Y en cambio unas raíces crudas pueden saber a gloria cuando se está con alguien a quien se ama. Salud. Saludcita, de la buena.
Ay, don Abel, me siento rete mal. ¿Por qué? Pero no mal de mal, sino mal de bien. Es decir, es que es usted tan distinto de todos los hombres que he conocido. La buena y la mala. Es que usted se pasó de la buena. ¿Sabe de qué tengo ganas? ¿De qué, doña Lancha? Tengo ganas de llorar, don Abel. ¿Por qué de llorar? De llorar porque... pues porque no soy una mujer distinta. No soy educada. Tampoco soy una señora. ¿Por qué está usted enfrente de mí y yo enfrente de usted? Y esta mesa con este mantel y estas copas, estos platos, ese vino. Nada que nos separe. Quiero ir a mi casa. Es que no se me va a olvidar nunca esta noche. Ni a mí tampoco. Si me juras que no te mandas. Pero no más tantito. ¿No más tantito me juras o no más tantito te mandas? Besitos santos. ¿A la antigüita? Antigüita. Mira, ¿qué tal? Relájate ahí. Relájate, cierra tus besitos. Así, mira. ¿No te suena? ¿Verdad? ¿Eh? ¡Te pido tu colchón! ¡Te lo rompo! ¿Sí?
ahorita no. Me doy. Verá, Dios, que me doy. No, no. Me doy. Ya deja de perder el tiempo. Y muévete, ándale. Descarada. Eso es lo que aprendes con esas porquerías que te gusta leer y el mugroso cine que ves. Yo no sé por qué no te comportas bonito como una señorita decente, que es lo que yo te he enseñado a ti. Uy, sí. Pues uy, sí. Ya sé que no he sido ningún buen ejemplo para ti. Toma. Pero por eso te metí en el colegio. Lo dejaste. Eso sí, te he enseñado a trabajar y como Dios manda. Y además me he preocupado de que no te falte nada en la vida, porque todo te lo he dado yo a ti. ¿Qué pasó, doña Lancha? Ay, nada, don Abel, ya sabe, problemas de todos los días. Buenos días, doña Lancha. Buenos días, don Abel. ¿Y cómo está la muchachita más linda de todo el barrio? Bien, don Abel. Ah, por cierto, hoy es Día del Niño. Bueno, y aunque tú ya eres una mujercita, pues, para mí siempre... Bueno, te compré este regalito. Ay, don Abel, no se hubiera molestado. Ay, qué nerviosa, mire nada más cómo... No, no vale la pena, es una tontería nada más. ¿Tonterías ni qué tonterías? Usted no debería de gastar el dinero en lo que no debe. Yo soy bastante mayor para saber lo que tengo que hacer. Mira nada más, esto de agasajo, man. Y lo primero es agradecer tantas gentilezas que ha tenido conmigo y por eso... Pues pensé que a lo mejor aceptaba usted una invitación para... Ay, no, dar un don paseo. Abel, mira, ahora me encontré... Hace mil años que no voy por Chapultepec y pensé que, pues, a lo mejor usted... Órale, mamá. Bueno, no está en edad de salir sola, pero, pues, en vista del regalito, no me queda más remedio que darle permiso. Pero se portan bien, ¿eh? Pero me ayudas nada en todo. Nada de tonterías, claro, mamá. Yo recojo, tú no te apures por nada, hombre, yo aquí recojo todo. Que se diviertan. Gracias, mija, gracias. Bueno, mire qué tiempo tan loco. Las 12 del día y este aguacero con pleno sol. Es que estamos en época de lluvias, don Abel. Eso siempre se dice que sí, época de norte, que sí. Vamos a refugiarnos aquí, aquí. Uh-huh. Ay, pero ¿por qué no vamos a refugiarnos a otro lado mejor? ¿Por qué? ¿No? Si aquí estamos re bien. Sí, bueno. Oiga, doña Lancha, volviendo a la discusión de hace un rato. ¿Cuál discusión? Acerca de la poesía. A ver... ¿Qué es para usted poesía? Ay, don Abel, la poesía es... Pues yo creo que yo lo único que sé es si alguna vez habré visto algún par de cuadros así como recitar algo. ¿Pero usted cómo describiría, por ejemplo, un amanecer o un atardecer o un día con lluvia como este, ¿eh? ¿O un beso? ¿Un beso? Pues... Un beso es como... los labios, sentir bonito, decir te amo. Ya ve, eso es muy poético. Pero yo le voy a decir cómo lo describió un poeta. A ver si me acuerdo. Era un cautivo beso enamorado de una mano de nieve que tenía la apariencia de un lirio desmayado. Que dejó de llover. Aunque yo como remero soy francamente malo. Pero lo más agradable de todo siempre es su compañía. Gracias. Doña Lancha, ¿y de Rita qué? Ay, estoy rete preocupada. Es que no me gusta ese muchacho con el que anda, viera, está muy viejo. Muy viejo para ella, ¿no? Ella es muy joven. Pero en el fondo es buen muchacho. No, hombre, ¿qué va a ser buen muchacho? Ese muchacho un día de estos va a ir a dar a la cárcel con todo y Rita. No, ni lo mande Dios. Ay, perdóneme, María, perdóneme. No, no se preocupe, don Abel. Si al cabo hasta calorcito está haciendo, ¿no? Calorcito ahora, pero en la mañana bien que nos llovió y con sol. Bueno, voy a ir más despacito para no mojarla. Y esta vez... Ay, perdóneme, y ahora fue peor. Muchachos babosos, que no se dan cuenta que van a ir a la cárcel. ¿Usted? Sí. Ah, mire. Por cierto, le tengo un regalito. Adivine, ¿qué es? Un papel azul. Sí, claro, pero ¿qué contiene? No lo sé. ¿No sabe? No. Como me he dado cuenta que le gusta mucho la poesía,
me atreví a escribirle un verso. Ay, don Abel, es que nunca nadie antes. Ay, yo espero que nunca nadie después. Ándele, pues. Para usted. Lo escribí hoy en la tarde, a ver si me sale. Si no, pues usted me ayuda. Yo le digo. Es... Vi pasar la primavera, el verano y el otoño. Muerta estaba. Muerta estaba mi quimera. Qué impensada. Qué impensada retoñó. Retoño. Retoño. Como que no rima mucho, ¿no? Dice, el tronco hueco sin ramas empezó a cubrirse de hojas. Y en un sueño que me amas, brotaron granadas rojas. Nueva vida. Nueva vida, una ilusión. Y en la quietud de mi invierno vivió mi corazón. Revivió mi corazón, que era soledad e infierno. La tristeza cantó estrofas que enterraron mi dolor. Brotaron granadas rojas, rojas granadas de amor. Don Abel, estoy hecha bolas. No sé ni qué decir. ¿Ni qué pensar? No, no diga nada, no piense en nada. Nada más, quiérame un poquito, ¿no? Don Abel, don Abel. No, don Abel, no, Abel. No puedo. Abel, Abel. No puedo. Ha de ser de Rita. Me fui a casa de mi tía Pachis, que tenía una reunioncita. Me dijo que me traería como a las 3 o 4. Rita. ¿Qué tía Pachis ni qué tía Tirantes? Quiere vivir su vida, Abel, ya te lo dije. Por eso a veces pienso que es justo que yo también viva la mía. Claro que es justo. Apenas son las 12. No, María. Perdóname. Perdóname que no acepte, pero... tú no eres una aventura para mí. Ni yo quiero ser una aventura para ti. Mis sentimientos son, como te diría, más importantes que eso. Déjame respetarte. Abel. Quiero presentarte a mi familia. Abel. No quiero que pienses. No, no pienso. No pienso. Así está bien. ¿Se murió? No, nadie. No, sí. Se murió doña Lancha. Es que me quiere llamar María. Pues así te llamas, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo está la tía Pachis? Ah, la tía Pachis. Pues está bien, pero el tío Goyo está re malo, la gota, fíjate. Y pues la fiesta se suspendió y... pues yo nomás me quedé a cenar. Pero qué bueno, ¿eh? Porque tengo mucho sueño. Ya me voy a dormir. Nos vemos. Se portan bien, ¿eh? Gracias, Abel. Gracias por no pasar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Unos chiquitos, por favor. Sí, ¿cómo? Permiso, señorita. Señorita. Sí,
Rosita, mi reina. Esta noche tenemos fiesta en la casa. Van a llegar unos primos de Listoc. Y son muy buena onda, hay que agasajarlos, ¿no? ¿Qué le digo a mi mamá? Oh, pues eso tú, ni modo que yo. Pues ya deberías hablarle por derecho, ¿no? Ah, chale, chale. Soy macho, pero no suicida. Además, ¿yo qué le digo, mi amor? Luego, luego se me notan las mentiras en la cara. ¿Entonces no es cierto lo de la fiesta? No, ¿cómo no? Seguro las que sí. Chance, vaya hasta mi abuelita y mi tía. Perdón. Ay, orejas de perro. Permiso. Ay, perdón. ¿Usted qué era la vieja, verdad? Ay, ¿qué era la que te dije? ¿Cómo que la que te dije? Si es mi mamá. Pues por eso, ¿quién es la que te dije? Pero no le digas la que te dije. Más respeto, ¿no? Oh, ¿de quién estamos hablando? Pues de ella, pero dime, ¿ahí viene tu mamá? ¿Mi mamá? ¿Dónde? Újule, contigo no se puede, eres puro vacil, ¿eh? Con la que no se puede es contigo, mi amor. Ay, que quieras su celeste que le cueste. Entonces, ¿qué vas? ¿A las 7? A las 8, dijo Pinocho. Bueno, no vale mucho. Ya vete, órale. Permiso, permiso. Ahorita le doy la de jamón, permiso, señorita. Permiso. ¿Y el tepache? ¿Qué le doy? Tienen dos de pata, Rita. Sí, ahorita se las doy. Oye, no sabe el tirante en su changarro, ¿eh? No está en la capirucha, se fue allá por el Listoc a visitar unos primos. Uy, mano, si ese tipejo tiene parientes, han de estar todos en la cárcel. Ay, mamá, no digas eso. Oye, ¿ya sabes lo de la bronca? Le doy una tostada de pata. ¿La bronca? Pues ahí en la cárcel hubo un ataque de los fedallines. Ay, mamá, los fedallines son unos comunistas argentinos que querían liberar a los rehenes. ¿Cuáles rehenes? Ay, pues ¿en qué mundo vives? Sí, estuvo re grueso, hubo hartos muertos y un titipuchal de heridos. Niños, ancianos, señoras, hasta pasaron de la Cruz Roja pidiendo voluntarios. Y pues se me hizo muy gacho negativarme. Hay que ser humanitarios, ¿no? No, no, pues es... ¿Y qué debí ir a las 8? Ah... Ahorita que me estoy acordando. Oh, pues no tardan en llegar, hombre. No tardan en llegar. Bueno. Mientras nos podemos echar un alcohol, ¿no? Sí. Ahora, entrale. No lo sabores. Trágalo. ¿Qué? Si no voy a darte veneno. Pues no lo dudo, porque tú hasta con una muerte. Pues sí. ¿Y si la muerta fueras tú? Y es que nomás de verte se me calienta la sangre hasta que hierve, mi amor. Sí, pues échale hielo. Sí, pero con el hielo de tus besos. ¡Ay, ay, ay, ya, ya tuvo suave! ¡No tuvo suave! ¡Ay! Sí, pero de marido la haríamos bien suave. Vete al diablo con esas ideas. Vas a ser mía. Por las buenas o por las malas. ¡Hija de tu madre! ¿Hija de qué? ¡De tu madre! ¡Me pegaste, Rita! ¡Me sacaste en mole! ¡Mira! ¡Me sacaste en mole! ¿Ya viste? Pero no le hace. Así es mejor. Y peor. Así me gustan. Agresivas. Me siento Drácula. Y voy a chuparte la sangre, los huesos y el alma. ¡No me asustes, hombre! ¡Me lo vas a romper! ¡Me lo vas a romper! ¿Cómo le hace? ¿Vas a ver? ¡Ay, no, tira! ¡No! ¡Vas a ser mía! ¡Ven acá! ¡Ay, tírate! ¡No! Hola, tío, ¿cómo estás? ¿Qué tal, sobrina? Te presento, María. Hola, mi mucho sobrina. Gusto. Pero pasen, por favor, los están esperando. Gracias.
es el dueño de esta casa. No te molestes, yo haré las presentaciones. Bienvenida, señora. Mucho gusto, señor. ¿Mi esposa Blanca? Mucho gusto, señor. Yo le había traído unos chocolatitos. Gracias. Muy amable. La señora Hortensia de Braniff. Encantado. El licenciado Braniff. Mi hijo Andrés. Mi sobrina Paulina. Mi sobrina Genoveva. Pero siéntese, señora. Gracias. Cuñado, siéntate. Gracias. Bueno, ¿y qué quieren tomar? Un tequila. Tequila. ¿Y usted, señora? Yo tengo mucho calor, una cervecita quizá. Sí. Blanquita, atiende a tu tío. Sí, papá. ¿Y la lagunilla cómo va? Perdóname, yo no he tenido tiempo de irte a visitar. Y mi mujer, pues, nunca va a esos lugares. Bien, bien va bien. ¿Y qué tal te trató el señor Esparza, cuñado? Pues fíjate que ni siquiera me recibió. ¿Cómo que no te recibió? Mañana mismo le llamo por teléfono. El tipo este me debe muchos favores. Bueno, ¿cómo se llama? María. Gracias, María. ¿Usted a qué se dedica? Tengo un restaurancito. ¿Restaurancito? No, ¿por qué mientes? Tiene una tortería. ¿Tortería? Donde se hacen tortas y taquitos. Por cierto, donde se hacen las mejores tortas de toda la lagunilla. Seguramente vende flautas y agua de horchata y todo eso, ¿verdad? ¿Y tiene familia? Sí, tengo. ¿Hijos? Una hija. ¿De qué edad? Tiene 18 años, señora. ¿Y su hija está casada? Perdóname, Hortensia. Familia, yo no traje a María aquí para que la interrogara. Bueno, es que, Abel, nosotros... Perdóname. Ni tampoco para que le dieran el visto bueno. La traje para que conocieran a la mujer que quiero. La que me ha descubierto que la vida vale la pena vivirse. Bueno, pero es que nosotros queremos lo mejor para ti. Y lo mejor para mí es María. Por eso me pienso casar con ella. Entonces, Abel, definitivamente me olvido de lo del empleo. Supongo que vas a trabajar en la tortería con la señora, ¿o me equivoco? Pues fíjate que no te equivocas, Félix. Oye, Abel, no te exaltes. No tienes motivo para... Sí, tengo motivo. Tengo todos los motivos. O mejor dicho, antes no tenía motivo para vivir, pero ahora tengo una gran ilusión. Y les juro que aunque solamente me quedaran 10 minutos de vida, los pienso pasar junto a María. Y por lo tanto, mi querida familia, digamos salud. Salud. Pero... Y muchas gracias por la cena. Vámonos, María. ¿No te quedas a cenar? Gracias. Espérate, acompaño hasta la puerta. No has dicho una sola palabra en todo el camino. Más bien he venido pensando mucho las que debo decir. Pues di lo que sientas sin que nada ni nadie te haga decir otra cosa. Porque eres demasiado bueno para que nadie te engañe. Porque te agradezco mucho la puntada de quererte casar conmigo. Pero que no puede ser. ¿Cómo que no puede ser? Mira, María, te voy a decir algo que nunca te he dicho y no lo pienso repetir. Cuando yo dejé de creer en la gente, empecé a amar las cosas. ¿Las cosas? Bueno, mis cosas, mis cuadros, mis antigüedades, mis lámparas. Después me di cuenta de que se me había pasado el tiempo. Más tarde me corrieron de mi trabajo y también comprendí que no le interesaba a mi familia. Y fue entonces cuando te conocí. Y por ti comprendí que la vida vale la pena de vivirse. Y por eso me voy a casar contigo.
Pero es que no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque te mentí. ¿Me mentiste? Es que nunca estuve casada. Ni con Braulio, el padre de mi hija. Ni con Marcos. Ni con Juan Nepomucé. Todos me dejaron. Por otra más bonita. O por otra más joven. O porque simplemente me dejaron. Pero ni se me murieron. Ni me divorcié. Así que ni estoy viuda ni... ni estoy divorciada. Simplemente soy una... Pero tú no sabes decir esas palabras. De manera que... nunca fuiste casada. Pues mejor. Así yo voy a ser su primero... y único esposo. Se nos muere, Rita, se nos muere. Mi tirantito. Me voy, Rita. Me voy. No te vayas, mi tirante. Voy por un médico, por el padre, ¿sí? Ah. Ya vinieron. ¿Y qué dijeron? Es el fin. Que ya no hay nada que hacer. El cura me bendijo, Rita. Dice que me voy a ir al cielo. No, mi tirantito. Pero va a ser un infierno sin ti. No, tirantes, no digas eso. Tú te mereces mi vida. No te mueras, tirantes, no te mueras. No te mueras, tirantes. Me llegó el recuerdo de tu cuerpo que siempre me negaste. A ver. No me vayas a lastimar. No te lastimo, no tirantito. No, mi amorcito. ¿Eh? No, a ver. Charro. ¿Así que todo fue una mentira? ¿Un sucio engaño, tirante? Nuestro amor fue verdadero, mi amor. ¡Claro que sí! ¡Sí, hija! ¡Pues también lo va a ser tu muerte! ¡Rita! 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 ¡Espérate, Rita! ¡Rita! 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 Rita, ya. No.
Perdone, señor. ¿Qué se le ofrecía? Soy yo, don Abel. Pero muchacho, mira cómo te pusieron. ¿Qué pasó? Pues es que me golpearon viejas rencillas y juraron matarme si me volvían a ver. No le puedo explicar más porque tengo que escaparme. Y a lo mejor usted también, ¿no? Por ahí me enteré que llegó don Braulio. ¿Qué Braulio? El que fue viejo de la lancha, Jerry bien maldito. Bueno, hijo, ¿en qué puedo ayudarte yo? Cómprame estas miniaturas, ¿no? Son buenas, deme lo que sea por ellas. Es que tengo muy poco en efectivo. Yo creo que serán como unos 11 o 12 mil pesos. Y la venta que acabo de hacer. Está bien, está bien. Si quieres te doy un cheque por... No, 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 don Abel, así está bien en efectivo. Esta, gracias. No le diga a nadie que me vio. Y agujeta con don Braulio. Que te vaya bien. Gracias. ¡En la boutique de Edu Parra! ¿Tú sabes dónde está ese desgraciado, no, verdad? No, ¿cómo lo vas a saber? ¡Por Satanás, espérate! ¡Ya, ya! ¡Ya! Tienes que decirme dónde sabes que te vas a llevar tus buenos pesos. ¡Ándale! ¿El Tirantes? Pues entonces, ¿quién vas a creer? Pues yo creí que... ¿El Tirantes? ¡Ese! No, pues vino así corriendo y he hecho la raya. Nosotros nada más me dijo, ¡ay, te encargo! Sí, entonces ya se fue. ¡No, ya, ya, doña Nacha, ya! ¡Tienes que saber! ¡Ay, ya! Yo le digo... Palabrita de Dios que yo le digo, doña Lancha. ¡Qué cabrido! Abel. Ah, perdóname. María. Rita. ¿Qué pasó? Rita. Chiraca, vamos, vete al banco rápidamente y cámbiame esto en efectivo que ya no tengo. ¿Qué pasó? Ay, el Tirantes, Abel. Ese miserable la deshonró y se largó como un cobarde. No puede ser. Yo no sabía, María. Y justamente fui yo el que le dio el dinero para que huyera, burlándose de mi muchachita y de ti. ¿Qué podemos hacer? No lo sé, Abel, ¿qué podemos hacer? Bueno, por lo pronto, usted vaya a estar con ella, que mucho la necesita. Sí, Abel. ¿Qué pasó, señor Abel? ¿Me las va a comprar, sí o no? No, no, gracias, Juan. Otro día, otro día. Chita, ya llegó tu rey. Estás más chula que nunca. Te prueban los años. Ni me prueban los años, ni estoy más chula que nunca, ni eres mi rey. ¿Qué quieres? Deja de ser. A ti que no te has podido borrar de la memoria. En cambio, yo a ti te borré para siempre. No, no seas arisca ni rencorosa. Vengo a ayudarte a ti y a mí. No tienes por qué ayudar a nadie que no sea algo tuyo. Pero pues, ¿cómo no? Rita es mi hija. ¿Tu hija? Claro. Ya pruebas, testigo. No, Braulio, desde que te fuiste, te moriste para siempre. Pues sí, no me vengas ahora con que resulta que eres el mejor padre. Ahora que quiero que todos seamos la buena, que volvamos a querernos, que hagamos una familia. No vamos a hacer nada. Rita es mía y yo soy libre. Déjala, Braulio. Si no la dejas, vas a caer como gato de feria. ¡Mira el pistón! ¿A poco es tu hombre? No, pues ¿cómo? Si era un pobre renacuajo con guantes. Y tírame el reto, que te lo voy a cabecear. ¡Entra! ¡Ay, ay! ¡No, déjalo, bravo! Y el que se las quiera ver conmigo ya sabe a qué le tira. Y el que quiera la lancha, pues le va a ir peor. Braulio, don Abel, llegó el Braulio y se la está armando de oso a doña Lancha. Vamos, pistón, vamos pronto. Ese no entiende razones, por lo visto usted tampoco, ¿verdad? Bueno, si le digo que lo va a matar, ¿qué no le da miedo? Claro que me da miedo y mucho, pistón, pero voy a tratar de convencerlo. No tiene una pistola ahí entre sus chacharas, a lo mejor así lo apantalla. Yo sé lo que le digo, es un matón y si le vine a avisar fue para que se pirara de aquí. Ya nadie se acuerda de él, pero yo sí. Cuando hay que hacer algo, hay que hacerlo y ya. No, pero mire cómo me fue a mí, usted ni peleó en la Coliseo. Ay, yo no pienso pelear, hablando se entiende la gente y con razones. Y por lo que se ve a ti te ha ido muy bien, ¿verdad? A mí no tanto. Y pues ya muchos años y ya es justo que descanse y que vea por mi hija y por ti.
Un hombre siempre es un hombre. Pero tú nunca has sido un hombre. Siempre has sido un mantenido. Y no me vas a venir a quitar ahora nada de lo que tengo. Pues fíjate que te voy a quitar hasta el modo de andar. ¿Cómo la ves? Yo soy Abel Flores. ¿Y a mí qué demonios me importa? Mire, amigo, María y yo estamos comprometidos y yo le exijo... ¿Exijo? Que... Usted es un tlaconete que se va a ir mucho para... No, yo no me voy a ninguna parte. El que se va a ir de aquí es usted dejando en paz a esta mujer. Y tú, Abel, no te metas en esto. Ya te dije, María, que yo voy a hacer de mi vida lo que me dé la gana. Pues lo que va a hacer usted es un muerto si no se me larga, pero así. Y se olvida de la lancha, de la lagunilla y hasta del país. Mira, amigo, con bravatas no vamos a llegar a ninguna parte. Mejor entendámonos. María y yo estamos comprometidos. Nos queremos. Pero si usted me la quiere ganar, me la tiene que romper a mí. ¿Cómo la ve? Pues si no hay más remedio, lo intentaré. Pero no aquí. Allá afuera. ¿Dónde quieras? ¡Déjala! Quítamela, viejo. Rómpeme la cara y llévate a la vieja. ¡Mucho, don Abel! Vete, Abel, por favor, vete. Si te quedas, se pueden empeorar las cosas. No, María, mi obligación es estar contigo. Pero es que yo quiero hablar a solas con él. Déjame convencerlo. Yo lo conozco. Vete, no, María, por favor. Yo quiero estar contigo. Abel. Vete. Bueno, pero si te hago falta para alguna cosa, acá estoy afuera. Sí, yo te hablo. Braulio. Braulio. Braulio, ¿estás bien? Sí. ¿Te sientes bien? El lanchita. Braulio, escúchame, por favor. Braulio, han pasado 15 años desde que te fuiste. Y yo ya no te quiero. Entiende. ¿Y ese tipo? Ese hombre no importa, lo que importa es que yo ya no te quiero, que ya no me interesas. ¿Comprendes? ¿Qué pasó, mamá? Nada, hija, nada. Es ella. Ay, Lanchita. Creo que... que tienes razón. Si no me quieres, pues... me voy. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué, buscan algo en especial? Andamos viendo únicamente. Pues pasen. Adelante. Mire, ese es muy buen cuadro. Anónimo, del siglo pasado. Francamente bueno y a buen precio. ¿Les gustan? Las tengo a muy buen precio. ¿Dónde las consiguió? ¿Las miniaturas? Sí, las miniaturas. Pues no sé, hay mucha gente que viene y que compra. ¿No recuerda quién se las vendió? ¿Esas miniaturas? Sí. Pues no sé, hace ya mucho tiempo. Bueno, pues no creo que haga mucho tiempo. Bueno, usted es nuevo aquí. Sí. Entonces debe recordar si pagó mucho, porque pagó mucho. Si pagó poco, pues porque pagó poco. Bueno, ni poco ni mucho, ¿para qué lo justo? Mire, usted sabe que esas piezas son muy importantes, que valen mucho y que fueron robadas. No, yo no tengo por qué saberlo, yo no... Los anticuarios de este mercado se las saben de todas. Así que es mejor que hable. Bueno, un momento. ¿Ustedes por qué me están interrogando a mí? Porque somos de la policía, señor.
de la policía. Pues, más bien no he tenido tiempo de ver bien esas miniaturas. Se las compré a, por hacerle un favor a un amigo. Eso ya está mejor. Siga. Bueno, mejor dicho, dije un amigo por decir algo. Más bien fue uno de esos tipos que vienen por aquí a vender cosas que... ¿Cosas robadas? No, yo no acostumbro. Yo tengo 40 años. Ya no le haga el cuento, por favor. ¿Quién es su amigo? No recuerdo. ¿Cómo? ¿No recuerda quién es su amigo? Sí, se lo puedo identificar. Es así como muy delgado, ¿ve? Y calvo, y cojea de una pierna. Bien, pues nos va a acompañar hasta que su amigo aparezca. Cierre, vámonos. No, no, por favor, deme un poquito más de tiempo. Mi madre está muy enferma. Bueno, ya basta de plática. Y ya no nos quite tiempo. ¡Jálele! Bueno, pero déjeme agarrar mi saco. ¡Camínele! Bueno, pero déjeme cerrar la tienda. ¡Cárguesela a los vecinos! ¡Déjela! ¡Vámonos! ¿Cómo lo vamos a llevar? ¿Cómo lo vamos a llevar? ¿A la policía? ¿Por qué? Bueno, no tengo que darle explicaciones de nada. ¡No! ¡Qué fue lo que hizo! ¡Tal vez sé qué fue lo que hizo! Se le acusa del robo de unas miniaturas. ¡Adiós! ¡Abrazarlo, señor! ¡Sáquelo pasar! ¡Cuántas se llevan! ¡Son rateros! Mire, señora, nosotros no vamos a determinar absolutamente nada. Nosotros estamos cumpliendo con la ley. ¡Segundo! ¡Cállense! ¡No me dejan oír! ¡Espérense, Abel! Me acusan de robo. ¿A ti? ¿Pero cómo si él es incapaz de robar a nadie? Mire, señora, nos va a permitir pasar. Primero pase sobre mi cadáver hasta que... ¡No nos obligue, señora! ¡Cállese, señora! ¡Cállese! ¡No vamos a lastimar a nadie! ¡Por favor, estése quieta! ¡Está bien! ¡Quieta, mangos! La pura ley del embudo de todo bien. ¡Seguro! No, tú te calles, María. ¿Pero por qué? Y vete con tu hija a cuidarla, que mucha falta le haces. Y ustedes, señores, por favor, ya dejen que los agentes cumplan con su obligación. Y así estuvo la cosa. Don Abel se entregó por ti. ¿Por mí? ¿Y por derecho qué es? Más que por eso, por doña Lancha y la Rita. Porque don Abel sí es un hombre, Tirantes. También, Rita. Verdad de Dios que yo también. Continúe. Bueno, pues... yo, la mera verdad, pues, sí sabía que eran robadas, señor. Pero... pues me gustaron. Y yo me dije... para cuando tenga una casa... un hogar... aquí están las otras que faltaban, señor. ¿Son estas? Sí, estas son. Sí, efectivamente esas son. Entonces, usted las robó. Bueno, el cuate es el guaguara con el que hice la tranza de las miniaturas, pues ya está en el bote. Debía hartas, pero... ese no es el principal delito que cometí, señor. Entonces, ¿cuál fue? Pues, lo que le hice aquí a Rita y... y aquí a don Abel, que está presente. ¿Y yo qué? ¿Tú qué, verdad? Siempre no, yo no me meto con usted, señora. Siempre me lo olvido. Ya sé que yo lo hice, ¿no? Y que lo tengo que pagar. Digo, porque si no, pues entonces... pero... lo más importante que me pasó fue que... lo que me enseñó aquí don Abel. Pero pues ahora, primeramente, Dios, que salga... y espero que sean pocos meses. Porque ya ve usted que yo traje pues, el cuerpo de los delitos, ¿no? Y me entregué de modus vivendus. Ahora que salga, pues ya... no sé, pero es que ya se me ha hecho una... ¿cómo se dice? Obsesión. Eso. Y pues, de ahora en adelante... si Rita me acepta y me perdona, pues... pues verdad de Dios que yo sí lo cumplo con el bodorrio. Y si don Abel acepta, pues... lo adopto como padre. No, Tirantes. Usted no me va a adoptar a mí como padre. Yo le voy a permitir a usted entrar en mi familia. Siempre y cuando le cumpla a usted a Rita. Y le va a cumplir. Pero desde aquí dentro.